Hello. Buenos días. Vamos a ver cómo nos vemos. Ahí estamos. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo están, chicos? Vamos a empezar, vamos a dar 2 minutitos a leer. Hola Robert, muy buenos días, ¿cómo estás? Bueno, hoy vamos a trabajar glúteo, entonces no se olviden de sus ligas. Tus ligas, Robert, no te las olvides. Para los que no tienen liga, no se preocupen, vamos a poder trabajar sin ellas, pero de preferencia. Hello. Morning. Vamos a ver, 1 minuto chicos y empezamos. Hola Val, qué aplicada, qué gusto verte por acá. Buenos días a todos. Muy bien, ya se están empezando a conectar. Ok chicos, hoy su tapetito, sus ligas y su hidratación, súper importante. Les voy a platicar un poquito los glúteos, o el glúteo en realidad, pues son 3 glúteos, es el glúteo máximo, el glúteo mínimo y el glúteo medio, los que tenemos. No es un solo glúteo, son 3 músculos los que tenemos. Y en la carrera, que bueno, aquí vamos a hablar un poquito de lo que es la carrera, están súper implicados, son muy importantes, son los músculos de la estabilidad en la carrera, entonces es bien importante tenerlos fuertes, fortalecerlos, que es lo que hoy vamos a trabajar. Hoy no vamos a trabajar tanto impacto, hoy va a ser un poquito más de fuerza, resistencia, va a estar un poquito largo, pero va a estar bueno, ¿ok? Entonces, aquí ando viendo. Entonces, por eso es tan importante que los corredores tengamos unos glúteos fuertes. Yo creo que todos o la mayoría nos hemos lesionado de un glúteo de cierta manera. Entonces, es bien importante tener unos glúteos fuertes. Yo diría que son parte del core, a lo mejor no, pero sí es la parte que nos da estabilidad a todos los corredores, ¿sale? Entonces, bueno. Hola María, hola Val, los ando viendo por acá porque acá no me sale. Entonces, pues bueno, vamos a empezar. ¿Listos, chicos? Les voy a poner ahorita la música. Muy bien. Súper. Muy bien. Eso, ahí mismo voy a empezar a cruzar aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vamos, círculos grandotes. Bien, ahí mismo, toca el piso y puntas arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y quédate estirando arriba, estira. ¿Quieres tocar el cielo? Estira y suelto. Hombros. Bien. Vamos. 3, 4, 5, 6, 7. Al frente. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Empieza conmigo a trotar y baja. 1, 2, 3, 4,
sigue trotando y me voy a ir de un lado al otro, ¿sale? Vamos en 3, 2, 1, va aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sigue trotando despacito, vamos a empezar a activar un poquito ese corazón. De hecho no le puse a mi reloj. Voy a empezar con mi ayuda. Arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sube rodillas. Vamos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, trota. Ok, voy a ir al frente. Toco el piso y voy atrás. Toco el piso. Al frente, piso, ahora cambio de lado, cambio, 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 atrás izquierda, adelante derecha, izquierda, derecha, izquierda, uno más, derecha, y eso, me quedo trotando en mi lugar. Estamos empezando a activarnos. Y ahora voy a ir de lado a lado, ¿sale? Entonces lo mismo. Toco, toco, ¿vale? Vamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10, trota conmigo. Ya estamos empezando a activarnos. Muy bien. Trota despacito. Me voy de lado a lado. Sale en 3, en 2, en 1 va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Trota. Sigue yo aquí. ¿Listos? Vamos a 3, 2, 1 chiquito y bien marcado, vamos, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, voy a subirlo, 9, arriba rodilla, 4, 5, 6, 7, 8, 9, trota, so, muy bien, voy a ir al frente, vámonos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, trota. Uf, eso. Nos vamos a ir de lado a lado, ¿sale? Ponte un lado en 3, 2, 1, va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, levanta espalda, 8, 9, 10, ok, descanso tantito, ya me dio calor, ya calentamos, vamos a empezar a calentar un poquito más específico. Si quieres agarrar tu liga, la que tiene menos resistencia, ¿vale? Nos la vamos a poner. Seguimos con el calentamiento, chicos. Este ya va a ser calentamiento específico. Los espero 3 segunditos a que se la pongan. Y vamos a empezar con caminata. Voy a hacer la cámara un poquito más para atrás. Ay, Dios mío. Para que me puedan ver un poquito más. Ahí está. ¿Listos? Ok, chicos, entonces, fíjense bien, mi cadera todo el tiempo va a estar abajo. Vamos a hacer 5 laterales con mi cadera todo el tiempo abajo, ¿sale? Entonces, yo voy a empezar aquí y voy a caminar así, ¿sale? Hago 3 pasos de cada lado 5 veces, ¿sale? Empiezo en 3, en 2, en 1, conmigo, va, 1, 2, 1.
pastillas, ¿ok? Me voy a traer un poquito mi celular aquí, por si tienen alguna duda, estarlos checando aquí. Buenos días, ay no. Ya vi que ya está Marco, está Albert, muy bien. Súper chicos. Si tienen dudas me dicen y aquí los voy a estar viendo. Ok, diferente ahorita, vamos a agregarle sentadilla en cada extremo de mi lugar, ¿sale? Empiezo con una sentadilla en tres. Bien hecha, chicos, esa sentadilla. Dos, uno, bajo y me quedo. Uno, dos, baja, ¿ok? Eso. Baja, vamos. Baja, vamos. Baja, bien. Baja. Eso. Vamos. Siete. Ocho. Faltan dos. Vámonos. Baja. Nueve. Diez. Eso. Vamos a repetirlo. ¿Cómo están? ¿Cómo están, chicos? Vamos. Descanso, descanso. Ok, ¿listos? Ok. Cadera abajo. Vamos en 3, 2, 1, va. Eso, avanzo, avanzo y bajo más. Eso, avanzo, avanzo. 2, 3. Mi cadera abajo, 4, 5, es el calentamiento, 6, 7, 8, 9, última, 10. Bien importante, chicos, me cansé un poquito, que acomoden sus piernas para que las piernas queden exactamente paralelas, ya saben, un poquito más abierta de la altura de la cadera, las puntas un poquito abiertas y bajo con mis glúteos hacia atrás todo el peso a talones. Entonces más o menos se tiene que ver así, ¿ok? Porque a veces veo que me hacen esto y bajan aquí. Entonces fíjense ahí ya, todo mi peso ya está yendo a rodillas. Entonces, entre estos sí ya sé, a lo mejor estoy parando un poquito el entrenamiento, pero es bien importante, chicos. Por ejemplo, yo ahorita estoy un poquito más pesada y tengo la panza. Entonces, siempre, siempre, lo primero que tengo que hacer es activar el abdomen. Activar el abdomen. Y espalda baja, todo lo que viene siendo el core. Voy a activar toda esa zona y me voy a ir para atrás, aquí. Y vuelvo a subir, ¿sale? Háganlo conmigo, vamos a hacer 5, ¿sale? Entonces, piernas un poquito más abiertas de la cadera, puntas hacia afuera, activo abdomen, activo glúteos y vamos atrás, aquí. Uno, y subo lento. Dos, eso, sigan. Fíjense, mis rodillas no hacen esto ni hacen esto. Se quedan, cuádriceps fuertes. Ahí. Tres. Subo lento. Cuatro. Vamos por dos más. Cinco. Una sentadilla correcta. Ahí está. Seis. Rodillas no se mueven. Eso. Muchas veces pasa, hasta a mí me pasa cuando estoy cargando más peso. Esta rodilla, por ejemplo, que es la izquierda, que es un poquito más débil, se me va un poquito. Entonces, lo que tengo que concientizar es poner fuerza en el cuádriceps y que mi abdomen esté fuerte. Entonces, estoy cargando y ahí. Ustedes tienen que notarlo. De repente hay rodillas que se van para adentro. Eso no se puede hacer, ¿sale? Muy bien, chicos. ¿Cómo están? ¿Bien? Tomen agüita. Muy bien. Súper. Les voy a enseñar el ejercicio, ¿cómo es?
se llama Vals. Entonces me voy a poner en los tobillos ahora mi liga y vamos a trabajar de un lado al otro. El segundo ejercicio, me voy a poner la liga en mis rodillas, voy a bajar y con una abducción voy a tratar de no irme de lado. Entonces, aquí fuerte, ¿sale? Eso, tengo que tener fuerte el abdomen todo el tiempo. Ese es el segundo ejercicio. Tercer ejercicio, con mi manita. Tercer ejercicio, estamos aquí. Fíjense bien, y voy aquí a hacer una abducción. Para que sientan un poquito más, lo bajan a tobillos y ahí se va a sentir más. Vamos a hacer la mitad de un lado y la mitad de otro lado, ¿sale? Vamos con el siguiente, me lo subo a rodillas, estiro aquí y voy a subir aquí. Uno, dos, igual, mitad y mitad. ¿Sí me veo, verdad? Sí. Y el último ejercicio. Voy con la liga acá. Voy a poner un poquito aquí. Y vamos a abrir. Derecha, izquierda, derecha, izquierda. Durante los 45, son 50 segundos de trabajo. ¿Ok? ¿Tienen alguna duda? Ya vi que también creo que está Navy Rocks ahí. Hello, dudas, dudas, dudas. Vamos a empezar con el vals. Caminamos hacia adelante y hacia atrás, pero de lado. Para los que no lo han hecho, estoy cadera abajo, pero voy aquí. Adelante, adelante, adelante. ¿Sale? Para que trabajen esos glúteos. Muy bien, chicos. Creo que no hay dudas. Deditos arriba. Tomen agüita. Pónganse sus ligas. Yo me voy a poner las menos pesadas porque sí está largo. Pero también se pueden poner la de media resistencia o la de alta resistencia. Entonces no hay problema. Súper, chicos. Deditos arriba. Para empezar. ¿Todos bien? Bueno. ¿Listos, chicos? Super María. Muy bien. Vamos a empezar. Super, chicos. Mi timer. Super, empezamos en 10 segundos, ¿sale? 5, 4, 3, 2, 1. Vámonos abajo. Vamos. De un lado al otro. Me acomodo y acomodo mi pierna. Sale y voy de regreso. Eso. Eso, vámonos. Voy atrás. Aguanten. Aguanten. Van a la mitad, chicos. Vamos. Vamos. Cadera abajo todo el tiempo, manténla abajo. ¿Sale? Mantén tu cadera abajo. 3, 2, 1, sale. Vamos a acomodarnos la liga en las rodillas y voy con la sentadilla. Recuerda los puntos que te dije. Sale, entonces, bajo, subo y abduzco. ¿Sale? Abducción. Vamos. Vamos.
rico. Para que esté todo el tiempo contraído, seguro.
platíquenme, pelos despeinados, como yo. Muy bien. ¿Todos ok? Vamos a ir por cuatro de estas, ¿ok? ¿Cómo lo sintieron? Lo que yo voy a hacer, chicos, es me voy a traer la liga intermedia porque sí hay unos ejercicios que los siento muy ligeros. Hay unos que los siento bien, pero hay unos que los siento muy ligeros, ¿ok? ¡Súper! Muy bien, chicos. Muy bien, Pam. Muy bien, Rox. ¿Todo ok? Vale. Muy bien, chicos. Va, 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 va. Vámonos con la siguiente, ¿sale? Vámonos, chicos. Ok. Empiezo con el vals. Si se sienten igual que yo, agarren su liga de resistencia. Vamos a empezar. Traguito de agua. Thank you.
En dos. En uno. Voy con mi glúteo izquierdo. Va. Arriba. Súbelo. Vamos. Sube. Bien. Súbelo. Extiende esa pierna. Extiéndela hacia arriba. Arriba. Bien. Vas a la mitad. Bajo y
y abro. Respiro. Eso. Baja bien. Subo y abro. Bajo y abro. ¿Le quieren poner un poco más de resistencia? Si tienen ahí un poco de peso, estaría genial. Si no, así estamos perfectos, ¿vale? Pero con una mancuerna,
toalla. Aquí andamos, dice Rox, muy bien. Súper. Bien. Bien, va, bien, Lalo, Gaby, Marco y Víctor, mi papá. Súper, chicos. Una más y terminamos, ¿sale? Voy a ponerlo por acá. Una más. Una más, una más. Bien, María. Muy aplicaditos. Ayer los vi en la noche con el coach Daniel ahí en MS Team y ahorita otra vez. ¡Qué gusto! Muy aplicados todos, súper. Bien, chicos. Pues vamos a terminar. Vamos a darle. ¿Ok? Váyanse acomodando la liga. Tragos chiquitos de agua. ¡8 segundos! ¡Vamos! Me pongo la liga en tobillos. 2, 1, ya empecé, vámonos. Vámonos. Cadera abajo, vamos. Una vez que bajé mi cadera, ya no la vuelvo a subir. Eso. Ya es lo último, vámonos. Cambia de pierna, acomódate, estiro pierna y arriba, va.
chicos. Gracias a ti, pa. Súper. Es que no sé por qué aquí no la puedo ver. Muy bien, chicos. Vamos a estirar rapidísimo. Ya sé que muchos se tienen que ir a trabajar. ¿Ok? Vamos por lo último, el estiramiento. Y nos vamos, ¿sale? Pierna derecha, al piso, agarra el piso y vamos a tratar de alcanzar y me quedo ahí. Dos, tres. 4, 5, 6, 7, 8, 9, arriba y cambio. Eso. Muy bien, 4, 3, 2, 1, voy arriba. Vamos con cuádriceps que también trabajaron y me quedo ahí. Estira, estira. Espalda recta. Cambia de pierna. Super. Estira, estira, estira. 3, 2, 1. Voy a estirar mis glúteos que tanto trabajaron. Me voy de lado. Ahí. Y bajo. Vamos, ahí. 4, 5, 6, 7, 8. 9, arriba y cambio, pierna izquierda, cruzo y vamos abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sale pierna derecha al frente, izquierda atrás y ahí me quedo. Eso, ahí quédate estirando. Van a sentir en los flexores de cadera. Cámbialo. Ahí. Y van a sentirlo. Estiro, estiro, estiro. Trata de que los dos pies estén en el piso. Ok, me volteo. Baja. Lo más que puedas. Si ya están las dos palmas en el piso, trata de ir más atrás. Y me voy a subir poco a poco y me voy a ir hacia atrás. Voy a entrelazar mis manos y me voy al frente. ¿Ven? Vamos. Pierna derecha atrás de izquierda y me voy hacia mi lado izquierdo. Regreso, izquierda por detrás de derecha y estiro. Ok, relaja piernas, brazos, ¿qué acabaste? Regálate una sonrisa, vamos, nos estiramos, el que más nos gusta, nos abrazamos, nos damos las gracias por estar aquí. Yo en lo personal les agradezco mucho, chicos. Les agradezco mucho, mucho que hayan estado aquí. Qué bueno que te gustó, Suri. Qué bueno, Ross. Muy bien. Hemos estado haciendo más fuerza. Ya voy a trabajar, ya saben que me gusta. Ah, no, la otra vez hicimos cardio, ¿verdad? Sí, estoy mintiendo. Pero sí, qué bueno que les gustó. Ya saben, hagan sus peticiones y pues nos vamos a estar viendo aquí algunos miércoles, ¿sale? Un abrazo a todos, que tengan un excelente día y pues bueno, nos vemos pronto. Yo soy Maca, síganme en mis redes sociales como Maca Entrenadora y AMS Team. Super equipo de coaches y un super equipo de corredores. Gracias a ustedes.